3:12. Vamos a cambiar de información. Hablamos del conflicto de Coca y esto que ha mencionado el gobierno esta jornada, sería de una poza de maceración en Trinidad Pampa. Nuestros efectivos antinarcóticos de la FELN han hecho toda la investigación, se ha encontrado una poza de maceración en el lugar y por supuesto se ha dado inmediatamente a la destrucción. Con estas declaraciones, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas confirmó la existencia de una poza de maceración de droga en Trinidad Pampa, que fue destruida por efectivos antidroga. Y este tema pues lo quieren politizarlo, indicando no que son, bueno, ciertos narcotraficantes que responden al MAS o no es del MAS. Acá, así sean del MAS, no del MAS. Si hay personas que son sorprendidas, detenidas en activistas, por supuesto van a ser sancionados. De momento no existen aprehendidos. El hallazgo de esta poza de maceración fue realizado por efectivos antidroga. Cáceres señaló que no importa el color político, gente vinculada al narcotráfico será procesada. A propósito de este tema, no se han registrado puntos de bloqueo como se había anunciado hacia el Noryungas. Además, el gobierno ha calificado como un fracaso estas movilizaciones. El pasado domingo, 300 uniformados ingresaron al pueblo de Trinidad Pampa en los Yungas de La Paz, donde el sábado murió el cocalero Miguel Coico, de 22 años, supuestamente por venganza. Este miércoles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que el contingente policial se mantiene en el lugar. Obviamente queremos que se pacifique la zona. Quienes han incurrido en hechos de violencia tienen que someterse a los procedimientos de investigación judicial que correspondan. Por lo demás, no queremos que se repitan estos hechos que en los últimos años han sido recurrentes, fundamentalmente en el área de Trinidad Pampa, que son quemas de casas, envenenamientos de animales, secuestros, vejámenes contra personas. La región cocalera de los Yungas está marcada por la violencia en los últimos días. En Trinidad Pampa hay una pugna entre sectores afines a la Asociación Departamental de Productores de Coca, ADEPCOCA de La Paz, y al partido gubernamental Movimiento al Socialismo. COFECALLE denuncia a la oposición de estar detrás del conflicto. Hay niños que están en el monte, en el chume, que no pueden llegar a su casa. ¿Por qué? Por el temor de que hay estos grupos, lamentablemente, que han sido formados, yo digo públicamente, por el señor Rafael Quispe, Santa María, el señor Arias, que han ido con sus talleres a estos hermanos jóvenes a conformar grupos de choque. Lamentablemente, hemos tenido el deceso ahora de este hermano Miguel Coico. Mientras los cocaleros de los Yungas tenían previsto un bloqueo de caminos por todos los hechos que se produjeron y por la última intervención a ADEPCOCA, los diputados Rafael Quispe y Wilson Santa María de Unidad Demócrata presentarán un pliego interpelatorio contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero.